Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Entonces, como les estaba comentando anteriormente, vamos a ver algunas propiedades relacionadas con las integrales de funciones singulares, en especial en el caso de funciones con polos de orden 1, que eso nos va a servir más adelante para poder entender las relaciones que existen entre las derivadas y las integrales, en el caso del plano de funciones analíticas, y que posteriormente nos van a servir para poder hacer expansiones, por ejemplo, en series de Taylor o en series de Lorentz, que vamos a ver más adelante qué signifiquen. Pero el punto importante es empezar a darnos cuenta que dentro del plano complejo, cuando se estudia cálculo en el plano complejo de funciones analíticas, estas funciones que son, tienen ese cierto nivel de propiedades que las hacen bastante bien comportadas, es que van a ser funciones que les vamos a poder sacar mucho provecho, o de hecho más provecho que en el caso cuando uno las estudia en el plano. Cuando son funciones de variables reales. Muy bien, vamos a eso y comenzamos con la clase con, a ver si no se nos haga tarde. Muy bien, entonces, un poco lo que estaba comentando es que en la clase anterior habíamos visto distintas propiedades, o por lo menos que funciones que tenían un punto singular, como 1 partido por z, iban a tener una integral de camino bastante bien definida. O sea, básicamente, lo que teníamos anteriormente era que de la clase anterior. Habíamos visto que si teníamos una integral cerrada de una función f de z partido por z menos a de z, esto nos iba a dar 2pi por la función evaluada en el punto singular. O sea, esto era una de las cosas importantes, era que esto era la función evaluada en el punto singular, en el polo. Si se dan cuenta, esto era bastante bonito porque básicamente nos decía que si la función era completamente regular, sin divergencias, sin puntos singulares, la integral de este estilo era simplemente cero. Ups, quedó. Era básicamente, nos daba cero sin ningún problema. Por otro lado, también habíamos visto que si teníamos una función que era completamente analítica e integrábamos en un orden distinto de 1, esta función siempre nos iba a dar cero, siempre considerando que, esto es para n distinto de 1, siempre considerando que la integral de camino, la curva C, siempre contiene al punto singular, al punto Z igual a A. O sea, cuando extraemos ese punto mediante la integración por camino, esto también le sirve de repaso para la prueba, podíamos sacarle el peso completo y en el caso de que si era un polo de orden 1, esta cosa nos iba a dar 2pi por la función evaluada en A. Entonces, ahora una de las cosas importantes, una de las cosas entretenidas que empiezan a suceder aquí, está relacionado a que, si nos damos cuenta, la función que queremos integrar en el camino cerrado depende del valor de la función en el punto singular. Entonces, simplemente si hacemos un cambio de variable bastante trivial, ya que si se dan cuenta, cuando uno hace una integral, la variable integración es básicamente muda. Quiere decir que si yo en vez de integrar sobre z, integro sobre la letra griega z, que se llama igual que la otra z, si se dan cuenta, básicamente es la misma integral. Simplemente porque la variable integración es una variable muda que da lo mismo el nombre que le pongamos, simplemente que nos diga, o sea, tenemos que estar conscientes que estamos integrando sobre esa variable. Que po posterior a la integración, la función no puede depender de esa variable, porque la hemos integrado. Entonces, de la misma manera, yo podría cambiar esta función a, o este parámetro a, que está asociado con el polo, yo lo podría cambiar y renombrarlo como z, como la variable que antes tenía la función acá, simplemente como es muda,
para que no haya problema de confusión de variables, yo podría definir mi función como z menos la letra z. O xi le vamos a llamar solamente para que no se confundan con los nombres. Pero si se dan cuenta, esta función que está acá, renombrada de nombres, que no tenemos ningún problema, sigue siendo igual que antes. Simplemente estamos haciendo un cambio cosmético sobre nuestra función. Si se dan cuenta, esta función que está ahí es básicamente 2pi por nuestra función evaluada en el punto singular. Entonces, si se dan cuenta, esta cosa que está acá, que tenemos que la integral y que el resultado de la integral sea igual a la función, va a tener una implicación súper grande. O sea, simplemente mandamos el 2pi para el otro lado y nos va a quedar que la función va a ser igual a 1 partido por 2pi por la integral de camino de la función partido por el punto singular en z. O sea, esta es una de las cosas que es súper bonito de la variable compleja, porque nos damos cuenta que la función, en cierta manera, depende de la integral de la función, con un peso dado por este punto singular que está acá. ¿Ya? Entonces eso va a ser, vamos a ver ahora a continuación qué va a implicar eso, pero nos está dando una información súper relevante. Funciones analíticas, como en el caso de f de z, dentro del contorno C, claramente, y solamente con un punto singular, que es z menos z, nos va a entregar esta relación bastante directa entre la función y la integral de la función. Eso, en variable real, es relativamente raro, no ocurre tan comúnmente, excepto en el caso de, como un análogo, en el caso de la delta de Dirac. Ustedes probablemente habrán escuchado la delta de Dirac, nosotros posteriormente en el curso vamos a ver lo que es la delta de Dirac, pero vamos a definir una función delta de Dirac de este estilo, se llama delta, pues por eso la función delta, en el sentido de que una de las propiedades de la función delta de Dirac es que yo voy a poder definir, le voy a poner aquí Y, de tal manera que yo puedo integrar la delta de Dirac con respecto a mi función y voy a obtener la función propiamente tal. En análogo se parece un poco a esto de la variable compleja, solamente que esto ocurre en variable real. Delta de Dirac. Esto lo vamos a ver posteriormente, porque la delta de Dirac es otro tema aparte, pero por ahora simplemente se lo adelanto para que vayan viendo o encontrando algún tipo de relación con cosas que tal vez posiblemente ya hayan visto durante el curso, o sea, durante cursos anteriores. Muy bien, entonces, una de las cosas importantes va a ser esto. Cuando trabajamos con funciones analíticas, la función analítica la podemos descomponer como una integral de contorno que envuelve a la función analítica. Entonces, esto va a ser una de las cosas súper importantes porque vamos a poder intentar calcular lo que es la derivada de la función en base a su expresión en forma integral. Entonces, en este sentido, como nosotros tenemos que la función f de z es básicamente 1 partido por 2pi por la integral cerrada de f de xi menos z de sí, si nos damos cuenta, esto que está acá es una función, lo voy a poner función z de z, que depende de dos variables, todo esto. Y claro, si yo hiciese la derivada de mi función, uno partido por 2pi de z y la integral de contorno, si nos damos cuenta, primero que nada, la integral está integrando sobre la variable, sobre la variable z. Básicamente nosotros estamos haciendo una integral sobre esta variable. Y por lo tanto, podemos intercambiar lo que es la derivada con la integral de camino.
ya que están actuando sobre partes distintas y aparte las propiedades de funciones analíticas, etcétera, etcétera, nos van a ayudar a poder hacer intercambios sin ningún problema. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener que la derivada de la función f de z va a ser la integral cerrada de, en este caso, la derivada con respecto a z, se va a transformar en derivada parcial de nuestra función que está ahí con respecto a dz. Ahora, si queremos hacer la derivada parcial con respecto a la variable z de la función g, que en este caso es f de psi o de z menos z, nos damos cuenta que en realidad la función f no está siendo evaluada en z, está siendo evaluada en la letra griega, la psi. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que la derivada parcial va a saltar la función y solamente va a corresponder a la derivada parcial de la función 1 partido por z menos z. La derivada de esa función la conocemos. Y esa derivada es básicamente z menos z al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, de forma muy rápida, les voy a mostrar cómo pueden hacer derivadas sin problema dentro de matemáticas, simplemente para que estemos de acuerdo en usarlo. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular una primera derivada, si tienen duda de cómo derivar 1 partido por z menos z con respecto a z, básicamente tienen que usar la función d, dentro del parámetro, la función que quieren derivar y después el parámetro, la variable con la cual derivan. Y en este caso, para el caso de la primera derivada, vamos a quitar esto, el resultado es este que está acá, 1 partido por z menos z al cuadrado. Si quisieran calcular la segunda derivada, o la derivada a la que quieran, básicamente tendrían que poner z coma z, y de esa manera encuentran la derivada, segunda derivada de la función. Y si quieren hacer una derivada enésima, simplemente tienen que derivar z coma n, donde n va a ser un número, 2, 3, 4, y les daría la derivada enésima. Entonces, eso simplemente para que sepan cómo poder calcular una derivada usando matemática directamente. Bien, pero a lo que nos atañe, en este caso nosotros queremos calcular esta derivada y nos dimos cuenta que al operar la derivada sobre el integrando, la única parte que es derivada es la parte relacionada con el punto singular y en este caso correspondería básicamente a que la derivada de la función es 1 partido por 2pi por la integral de la función partido por z menos la variable real, la variable, o sea, la letra griega z menos z al cuadrado. De esa manera, lo que estamos diciendo, primero que nada, es que la derivada de la función depende de la integral de la función partido por o pesado por un polo de orden 2. Y eso de nuevo nos vuelve a sorprender en el sentido de que ya tenemos que la función depende como la integral cerrada de la función menos z de z. La derivada de la función va a depender de la integral de la función por z menos z al cuadrado de z. Entonces, si se dan cuenta, estamos encontrando unas relaciones súper interesantes porque ya la función que dependa de la integral de la función podría parecer una cosa particular, pero ahora estamos encontrando, por ejemplo, que la derivada de la función depende de la función, pero pesado con este polo de orden 2, y así podríamos seguir haciendo derivadas de orden más alto, porque sea como sea, el punto importante es que cuando derivemos, esta función, al ser evaluada en nuestra variable, que es la que se está integrando, no va a depender de esta derivada, solamente en la posición donde se encuentra el punto singular. Entonces podríamos seguir actuando con derivadas o inclusive integrar la variable y nos vamos a dar cuenta que esta propiedad se va a mantener. O sea, esta propiedad inicial, que era escribir la función en términos de su integral de camino,
va a ser una propiedad que nos va a servir para poder sacarle propiedades a las funciones más allá o de distintas maneras. Primero, haciendo la derivada directa, como aprendimos anteriormente un par de clases o tres clases atrás. Y ahora vamos a poder calcular derivadas utilizando integrales. Muy bien. Entonces, si queremos hacer la derivada de orden 2, como ya lo le estaba mostrando recién en matemática, si quisiéramos hacer la segunda derivada, o en este caso de 2 de z2, va a pasar exactamente lo mismo, vamos a tener que derivar dos veces, o derivar una vez la primera derivada, esto nos va a tirar un factor 1 partido por 2 pi, por la integral de f de z, por la derivada de 1 partido por z al cuadrado de z, y como les estaba mostrando anteriormente, la segunda derivada es 2 partido por z menos q, o sea, esto que está acá es 2 partido por z menos z al cubo, y por lo tanto nos damos cuenta que la segunda derivada, utilizando las integrales de camino, integral de contorno, va a ser básicamente f de z partido por z menos z al cubo de z. Y así, si quisiéramos de nuevo y hacemos la tercera derivada, básicamente sería derivar de nuevo esto que está acá, y tendríamos 2 pi por la integral de f de z por 1 partido por z menos z al cubo, la derivada de esto, de z, y como ya podemos intuir, esto va a ser 3 partido por z menos z a la cuarta, y por lo tanto esto que está acá va a ser 2 por 3 partido por 2 pi integral cerrada de f de z, z menos z, aquí lo puse al revés, perdón, z menos z, y en este caso sería la cuarta integrado sobre la variable griega z. Y así, si seguimos haciendo, podemos llegar a la derivada enésima. Si nos damos cuenta, siempre va a depender de la derivada que está acá, sin ningún problema. Entonces, haciendo una extensión súper, haciendo un salto, nosotros podemos derivar n veces una función en el plano complejo, una función analítica, claro. Y esto va a ser, en principio, el mismo proceso que tenemos antes. 2 pi, la integral cerrada de f de z, de hecho lo voy a poner, f de z por la derivada parcial, perdón, enésima de 1 partido por z menos z de z, y de esa manera ya sabemos que, o sea, o no sé si sepan, pero en este sentido nosotros podemos, si pueden ayudar con matemática y darse cuenta que la derivada enésima, porque estamos derivando n con n un entero mayor que 0, va a corresponder a 1 partido por z, z menos z, a la n más 1 por n factorial. Entonces, ustedes con esto se pueden ayudar y se van a dar cuenta que ese factor que está ahí es básicamente n factorial partido por z menos z a la n más 1. Y por lo tanto, de manera consistente con lo que hemos aprendido durante estas semanas, tenemos que la derivada enésima de una función analítica está relacionado con la integral de contorno de la función, pero dividido o pesada con un polo de orden n más 1, dependiendo del orden de la derivada que estamos calculando. O sea, para la derivada enésima, tenemos que pesar la función con el elemento n más 1. O sea, con un polo del orden n más 1. Y así, una de las cosas más interesantes es que, sea como sea, si es una función analítica, vamos a tener esta correspondencia entre integral y
polos. Y eso nos va a servir más adelante para poder hacer integrales mucho más complicadas sin la necesidad de tener que ser bastante hábiles en poder hacer cambios de variable o cosas así, como vimos en la clase anterior cuando queríamos integrar la función 1 partido por 1 más x cuadrado. Muy bien, entonces, si queremos probar si esto es consistente con lo que vimos en las clases anteriores, nos tendremos que dar cuenta que anteriormente nosotros habíamos sacado una regla bastante bonita, que era básicamente, vamos a cambiar el color, vamos a poner el color azul oscuro, nosotros sabíamos que la integral cerrada de f, más que de f de z, de 1 partido por z menos a de z era igual a 2pi, y también que la integral cerrada de 1 partido por z menos a la n de z era igual a 0 si es que n es distinto de 1 y mayor que 0, claramente. Entonces aquí nos damos cuenta que esta integral que está acá, al ser fz de z, la propiedad completa, con función y todo, era 2pi por f de a, nos estamos dando cuenta de que f de z es básicamente una constante igual a 1. Y lo que sí sabemos, por un lado, es que la derivada de una constante, al ser, bueno, en este caso f de z igual a 1, la derivada va a ser siempre 0, y es consistente con lo que teníamos antes, de que la derivada, bueno, la primera derivada de, en este caso le voy a poner 1, que es la función que estamos derivando, tiene que ser igual a 2pi, o la integral cerrada, de la función, que en este caso es 1, partido por z menos a, bueno, esta sería la derivada con respecto a, para que sea consistente, por dz y al cuadrado, porque es la primera derivada, y nosotros sabemos que esto que está acá era una de las propiedades que habíamos sacado antes, y esto va a ser igual a 0. Entonces, en ese sentido, lo que antes habíamos obtenido, básicamente, extrayendo cada uno de los puntos, o haciendo el caso para los distintos polos con la función constante, es consistente con lo que hemos visto a este nivel, que la función constante tiene un único valor de integral cerrado, que es con el término 1 partido por ZA, que sería el término constante, o término de la función misma, y los otros términos superiores, con polos superiores, de orden superior, como corresponden a las derivadas de la función, y es la función constante, siempre nos va a dar un 0, y por eso nos estaban dando los valores que habíamos encontrado un par de clases atrás. Entonces, en ese sentido, estamos ok con esta parte, porque sigue siendo consistente con lo que hemos visto anteriormente, y claramente es consistente porque estamos viendo todo esto de un punto de vista matemático y un poquito más riguroso, y que simplemente ir probando, haciendo prueba y error de distintos casos. Muy bien, entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo, ya que es muy importante ir afianzando este tipo de conocimiento, y vamos a tratar de ver si es verdad que las derivadas de una función, en este caso una función f, lo que habíamos visto anteriormente, pero ahora la queremos aterrizar, por lo menos para poder calcular lo que es la función o la derivada de la función z a la n, sin tener que hacer la derivada directamente, aunque esta es una derivada bastante fácil, una derivada bastante trivial de calcular, ya que nosotros sabemos que la integral de la derivada de la función z de n es n por z n menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso queremos comprobar si realmente, si hacemos la integral cerrada, la integral de contorno, vamos a obtener realmente esto. Entonces, acá tendremos la función z de n, que es nuestra función integral, y aquí abajo tendremos z al cuadrado, ya que es la primera derivada, integrado sobre la función z. Entonces, a este punto tenemos que acordarnos, y también lo que van a necesitar para la prueba, que cuando tenemos una integral cerrada y tenemos un punto singular, z igual, bueno, en este caso sería z igual a z, z griego igual a z, lo que
hacíamos usualmente es tomar un contorno en la zona que es analítica, encerrar nuestra función y después regresarnos para allá y para acá, de tal manera que obteníamos que la integral cerrada iba a ser equivalente a la integral en torno al punto asociado al polo. Esta cosa va a ser, si este es el punto, este es el contorno C y este es el contorno C'. Entonces nosotros teníamos que esto que está acá iba a ser equivalente a integrar en torno al punto C' en la dirección horaria, o sea, antihoraria, de tal manera que nuestra integral se simplifica un poquito más porque ya no tenemos que tomar un contorno arbitrario, sino que simplemente podemos centrarnos y usar una circunferencia en torno al punto principal, al punto, a la divergencia en este caso, que es un polo de orden 2, porque está al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a tomar que z menos z va a ser igual a rho por e a la i, bueno, rho solamente. De tal manera que nos vamos a mantener integrando nuestra función en torno al punto singular, z igual a z, y nosotros vamos a estar en una circunferencia de radio rho. Vamos a tener una circunferencia de radio rho. Posteriormente, claro, el radio lo vamos a hacer que vaya a cero, de tal manera que solamente aislamos al punto singular y de esa manera vamos a poder calcular esto. Muy bien, entonces, una de las cosas importantes es poder escribir esa integral cerrada. Entonces, en este caso, nuestra integral de contorno, z a la n, z menos z al cuadrado de z va a ser igual a, haciendo el cambio de variable, de tal manera que z menos z sea igual a rho por e a la i teta, básicamente la circunferencia en ese punto, de tal manera que tenemos que z tiene que ser igual a z más rho por e a la i teta, y sabemos que en este caso de z va a corresponder a z más d, en este caso va a ser i rho e a la i teta de teta, porque vamos a integrar en torno a una circunferencia sobre el ángulo. Entonces, esta integral que está acá va a corresponder en principio a la integral, o en este caso primero el límite cuando rho se va a cero, de la integral entre menos pi y pi, ya que estamos integrando el punto ese que está acá. Bueno, esa raya no. Vamos a partir de menos pi a pi, y esto vale rho, vamos a ir integrándolo. Entonces esto va a ser la función z a la n, que en este caso sería z más rho e a la i teta a la n, partido por z menos z, que ya sabemos que eso es rho por e a la i teta al cuadrado, entonces en este caso sería rho cuadrado por e a la i 2 teta, y el diferencial, el de z, que correspondería, en este caso, bueno, este no va, perdón, que correspondería a i por rho por e a la i teta de teta. Entonces aquí ya podemos simplificar varias cosas. Primero, un rho se nos va a ir con 1 de los rho cuadrados, y esta exponencial se nos va a ir con el 2 de acá, de tal manera que esta integral que está arriba va a corresponder básicamente al límite cuando rho va a 0, de i veces 1 partido por rho, porque el rho que sobrevive acá, y aparte rho no es parte de la integral que estamos haciendo, por la integral entre menos pi y pi, de z más rho por e a la i teta a la n, por e a la i teta, o en este caso e a la menos i teta de teta. Entonces esa es la integral que queremos calcular. Aquí n es un valor completamente arbitrario. O sea, ese n que está ahí podría ser 1, 2, 3.
el valor que ustedes quisieran. Lo importante es que tenemos que entender cómo poder calcular esa integral para ver si realmente este método de la integral nos puede servir para encontrar derivadas de función. Muy bien. Entonces, a este punto, como tenemos este término que está acá, z más rho por e a la i teta, nosotros sabemos que z es un parámetro externo, o sea, nosotros, no es un valor que nosotros lo variamos, sino que es el argumento con el cual la función se está evaluando. Entonces, no tenemos control sobre eso. Y sobre rho a la i teta, del único parámetro que tenemos control dentro de la integral es del e a la i teta, ya que rho es un parámetro externo de la integral. Entonces tenemos que ver cómo lidiar con eso. Para esto nos tenemos que acordar del teorema del binomio, que básicamente es el que nos ayuda a poder expandir distintos términos que están elevados a ciertas potencias, de tal manera que en nuestro caso, ups, en nuestro caso vamos a tener x más y a la n va a ser igual a la suma de n factorial partido por k factorial n menos k factorial de x menos k por i a la k. Y eso en nuestro caso, en el caso de z más rho e a la i teta a la n, va a significar una sumatoria de n factorial, etcétera, el factor binomial, de z a la n menos k por rho a la k por e a la i k teta. Entonces, ¿qué significa eso? Para nuestro caso, nosotros tenemos que nuestra función, o en este caso, el límite cuando rho se va a cero de i partido por rho. Si nos damos cuenta, esta cosa cuando rho se va a cero está explotando. O sea, una nosotros necesitamos que nuestras funciones converjan, no que exploten. Entonces nos va a quedar la integral de adentro, menos pi, pi de este término que es la expansión binomial, nk por z a la n menos k por, en este caso, rho a la k por e a la i k teta por el término de afuera, que en este caso es e a la menos i teta de teta, ¿ya? Aquí vamos a intercambiar lo que es la serie, la sumatoria con la integral, y este objeto que está acá vamos a ir siendo igual al límite de rho igual 0 y partido por rho por la suma de la integral de menos pi pi de z. Z sigue siendo un parámetro externo, lo podemos sacar fuera de la integral n menos k de la integral pi pi, y nos queda rho a la k por e a la i, y el factor binomial se me olvidaba, nk, factor binomial e a la i k teta por e a la menos i teta de teta. Ahora, viendo aquí, analizando con precaución, acá afuera tenemos un rho, acá afuera tenemos un e a la i menos teta. Entonces, por lo tanto, esto lo podemos juntar y simplificar aún más la integral, de tal manera que esto que tenemos acá va a ser el límite cuando rho vaya a cero de la suma del binomio sobre k, z a la n menos k, o la integral entre menos pi y pi de rho, bueno, el rho lo puedo sacar fuera, de rho a la k menos 1 por e a la i k menos 1 de teta, y esta integral, ya la habíamos visto muchas veces anteriormente, esa integral que está ahí va a ser igual a 0 para k distinto de 1, y va a ser, cuando k es igual a 1, va a ser básicamente 2pi. No nos olvidemos que afuera tenemos un i. Entonces eso quiere decir que el único término que sobrevive en esa integral, en esa expansión binomial, etcétera, 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 es solamente el término que está asociado con k igual a 1. Entonces, esa integral que está acá nos va a dar el límite cuando rho se vaya a 0 de i veces, aquí tenemos un factor 2pi, 2pi por, ya no es una suma porque es solamente el factor binomial, entonces va a ser el factor binomial de
n factorial partido por 1 factorial por n menos 1 factorial por z a la n menos 1, y este término va a ser rho a la 1 menos 1, que es 0. Este término básicamente un 1, y el límite yendo a 0 ya no tiene sentido. Y esto que está acá es básicamente n. Entonces básicamente tenemos que esa integral cerrada es 2pi por n por z a la n menos 1. Y nosotros sabemos que lo que queríamos calcular al inicio de nuestra función era el factor que incluía el 2pi abajo. Entonces, por lo tanto, juntando todo, vamos a tener que la derivada en función de z a la n, va a ser igual a 1 partido por 2pi por 2pi n por z n menos 1. Y por lo tanto, los 2pi se nos van a cancelar y nos va a dar que es lo que queríamos encontrar, que la derivada de un polinomio, o sea, de una potencia de z, es básicamente n por z de la n menos 1. Y eso es todo, de nuevo, consistente con lo que hemos visto anteriormente. Entonces aquí estamos haciendo una prueba explícita de que tomando una función que es analítica dentro de un cierto contorno que envuelve el punto z, esa función, o sea, la integral de contorno, va a estar relacionado con la derivada de la función. Y de esa manera tenemos un término bastante bonito y lo estamos calculando derivadas de una forma completamente nueva con respecto a cómo ustedes han calculado derivadas anteriormente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito de tema. O sea, vamos a empezar a expandirnos en otras áreas. Entonces, en este caso, vamos a empezar a ver lo que son las secuencias de números complejos, simplemente para ir entendiendo lo que posteriormente van a ser las series. Expansión en serie de Taylor, en serie de potencia, de funciones o función analítica o otro tipo de funciones. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo cómo entender un poquito de secuencia nos va a ayudar para entender otro tipo de conceptos relacionados con números complejos y con funciones de número complejo. Bien, entonces, una secuencia no tiene nada de especial, simplemente que yo puedo tomar un cierta, bueno, una distintos números complejos y ponerlos en una forma consistente, de tal manera que sigan una cierta secuencia. O sea, yo voy a partir con un primer elemento de mi secuencia, z0, posteriormente va a haber otro número complejo que va a ser el z1, después el z2, zn, zn más 1. Entonces, de esa manera, yo voy a definir lo que es una secuencia porque los voy a tener estos números complejos ordenados de una cierta manera. Por ejemplo, yo podría tener el número complejo que es r a la n por e a la i n teta, donde el elemento z0, o el que es z0 va a ser simplemente igual a 1, ya que va a ser r a la 0 por e a la i teta a la 0, y posteriormente los otros números se van a ir construyendo a partir de los anteriores, por ejemplo, o simplemente aquí solamente dependen de n. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poder definir secuencias simplemente ordenando algunos números complejos de una cierta manera lógica. ¿Qué es la cosa importante? ¿Y por qué estamos viendo secuencias y no pasamos directamente a otras partes de la materia? Es básicamente porque nos vamos a fijar en las secuencias, en especial aquellas que son convergentes. O sea, eso quiere decir que cuando esta secuencia nos vamos a n muy grande o a n infinito, estas van a converger a un cierto valor particular. O sea, va a ser una secuencia que va a apuntar hacia un punto que es el número final. Entonces vamos a tener series que son convergentes, o en este caso secuencias que son convergentes, que se acercan a un número con una cierta tolerancia, cuando el orden de nuestra secuencia es un número bastante grande, cuando el n chico es mucho más grande que el n grande. Va a existir este límite donde nosotros nos vamos a asegurar de que todos los números posteriores a n van a estar viviendo dentro de una circunferencia de radio epsilon, ¿ya? Entonces, eso va a ser importante que, sea como sea, nosotros vamos a poder tener una secuencia de números que si yo tengo
mi plano real e imaginario de Z, yo voy a tener, por ejemplo, el Z0, el Z1, Z2, etcétera, Z3. Ustedes más o menos pueden ir siguiendo con una cierta trayectoria, pero nos vamos a dar cuenta que va a existir un número Z, que es el número convergente, al cual converge la serie, y nos vamos a dar cuenta que va a existir una circunferencia de radio epsilon, donde todos los números posteriores al Zn van a estar dentro, n más 1, n más 2, o sea, n grande, perdón, donde todos los números van a estar dentro de esa burbuja de orden epsilon. Epsilon lo podemos hacer tan pequeño como queramos, solamente tenemos que ver a partir de qué valor n grande estos números se van acumulando. Entonces, básicamente lo que estamos viendo con una serie, una secuencia convergente, es que a medida que más nos vamos más alto en la secuencia, más cerca nos encontramos de un punto al cual estamos convergiendo, que sería nuestro punto límite de nuestra secuencia. Muy bien, en un número complejo, como ya hemos más o menos se lo estaba indicando acá, vamos a tener distintas características. Primero, vamos a tener, que sea como sea, estamos trabajando en un plano, entonces nuestra convergencia va a estar relacionada a cuán cercano estamos de un punto Z dentro de un plano, o sea, no es como en el caso de un número real que nosotros nos vamos acercando a este de manera directa en la variable real. En este caso, como hacer un plano, vamos a poder probar nuestra convergencia de la secuencia utilizando distintos métodos. Uno de los métodos que vimos recién, o una de las ideas, es que el módulo de la diferencia entre el número al cual está convergiendo menos el elemento enésimo de la secuencia sea menor que epsilon, pero también podemos ir probando las convergencias con respecto a la parte real y a la parte imaginaria de nuestra secuencia. Entonces podemos ver que la del módulo de xn menos x tiene que ser menor que epsilon para un n grande, y lo mismo para la parte imaginaria de nuestra secuencia. Y de esa manera vamos a ir comparando distintos términos. ¿Qué es lo importante con las secuencias? Y aquí no podemos hablar millones de cosas sobre las secuencias, pero las cosas importantes es que cuando tengamos secuencias que son convergentes, por ejemplo, que Zn en el límite cuando n sea infinito converge a Z, y que el límite cuando n sea infinito de Wn converge a W, nos va a permitir tener propiedades sobre estas secuencias que son compartidas. Por ejemplo, que el límite de la multiplicación de los elementos enésimos va a ser igual a la multiplicación de los límites, que la suma de los elementos enésimos en el límite cuando n va a infinito va a converger o va a ser equivalente a la suma o resta de los límites por separado, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas propiedades son las que nos van a servir ahora para poder describir el punto siguiente, que básicamente ahora estamos viendo secuencias de números, pero una secuencia no tiene, tal vez alguien puede pensar que no es muy interesante, pero sí van a darnos pie, o estas ideas de convergencia nos van a dar pie para poder estudiar lo que son las series de números complejos. Y esos son los elementos que vamos a utilizar de manera mucho más regular en el resto del curso. Entonces, en este caso vamos a tener lo que es una serie, y como ustedes ya pueden más o menos intuir, una serie va a ser una suma de elementos de números complejos, en el caso formal de que la serie va a ser la suma infinita de esta secuencia de números complejos. De tal manera que también la serie, a su vez, es una secuencia, ya que si yo fijo cuánto es el límite superior de mi sumatoria, yo voy a tener una secuencia de números que va a estar dado por S sub n en este caso, y que cuando nos vamos a n yendo infinito, nuestra serie va a ser el término que incluye, o sea, va a ser la suma que incluye todos los términos posibles, hasta infinito, de números complejos de esta secuencia que está acá. Entonces, en ese sentido, por un lado, una serie va a ser la suma de los elementos que están en una secuencia, pero por su lado, la serie misma va a ser una secuencia, ya que definiendo hasta dónde estamos sumando, vamos a poder tener una lista de números complejos ordenados. Entonces, al igual
que lo que pasaba con las secuencias, una de las cosas más importantes para entender acá es el hecho de que S exista, perdón, exista, y que exista y que sea un número único, no que sea cualquier número o que sea un número que no podamos definir. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que definir lo que es una serie convergente y qué tipo de pruebas o de pruebas se le puede aplicar a una serie para verificar si esta converge o no. Muy bien, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener distintos tipos de ver si una serie es convergente o no. Una de las formas más fáciles o más directas es si es que, o sea, yo tengo la serie, que es la sumatoria de ZK, es ver, como esto es un número complejo, recuerden, no es que nosotros los podemos ordenar, los números complejos, ya que están en un plano, pero sí podríamos tratar de entender si la serie, la suma de los valores absolutos, de los módulos de estos números complejos, es una serie convergente. Entonces, si uno prueba que la suma de los módulos de los elementos de la secuencia es una serie convergente, eso implica que la serie es también una serie convergente. Entonces va a haber dos relaciones directas, una acotando el módulo, dándose cuenta que el módulo es una serie convergente, por lo tanto, la otra va a ser convergente a su vez. Eso va a ser básicamente porque estamos ensanguchando el valor de la serie entre el módulo y menos el módulo. Por otro lado, podemos comparar series con respecto a otras series. Entonces, en este sentido, si nosotros tenemos una serie que es convergente, y nosotros nos damos cuenta que puede ser una convergente, una serie real. Aquí podemos poner una función 1 partido por k, por ejemplo, o k cuadrado, y eso va a converger en un cierto valor. Entonces, el punto es que si esos elementos de la serie convergente que conocemos son siempre mayores que el módulo de los elementos de la serie que queremos probar, eso va a implicar de manera directa que nuestra serie, la que queremos probar su convergencia, va a ser convergente porque la otra función siempre la va a tener entre el muro y la pared, por decirlo así. Entonces nosotros sabemos que el módulo siempre va a ser mayor que cero, este elemento que es siempre positivo, que aquí no lo puse, si esto se cumple siempre, y sabemos que esa serie converge, por lo tanto, la serie de números complejos va a converger también debido a la propiedad de acá arriba. Entonces estamos haciendo una convergencia a través de la convergencia de los módulos. Ahora bien, otro tipo de pruebas que se pueden aplicar sobre nuestras series es una que se llama la prueba de la razón o la prueba del ratio entre números. Entonces, básicamente, si nosotros sacamos del módulo a la razón entre el elemento késimo partido por el elemento k, y eso nos va a dar que para un k grande, un k yendo a infinito, un k muy grande, esa razón es siempre menor que 1, nos va a dar que nuestra serie va a ser una serie convergente. Si es mayor que 1, va a ser divergente. Y aparte de esta prueba de la razón, existe la otra que se llama la prueba de la raíz. Esto ustedes lo han visto en principio en cálculo 1, en cálculo 2, ya que habría que demostrar cada uno de estos teoremas de manera formal, pero aquí estamos usando la información que ustedes obtuvieron de los cursos anteriores. Pero también existe esta otra prueba, que es la prueba de la raíz, que básicamente si yo le saco la raíz késima a mi elemento késimo, y ese elemento es siempre menor que lambda, de nuevo, si lambda es menor que 1, va a converger, y si lambda es mayor que 1, va a diverger. Esto lo podemos aplicar, en este caso, por ejemplo, a una secuencia. En este caso va a ser la secuencia 1 partido z a la k, perdón. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de matemática, nosotros tenemos que, vamos a tomar este elemento, la suma de z a la k. Eso va a significar que va a ser 1 más z a la 0, bueno, z a la 1, que z más z cuadrado más z cubo más etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos escribiendo aquí en el matemática.
Entonces estamos diciendo que estamos sumando hasta n. Estamos sumando hasta n. Y por lo tanto, nosotros, si z es un número complejo, es un número real, perdón, nosotros podríamos ver a dónde converge si es que tomamos que el elemento que estamos poniendo aquí, el z inicial, es 0.8. Nos damos cuenta que este número converge algo como 5, por ahí, para 500. Si nos vamos a valores más grandes, 1000, por ejemplo, nos damos cuenta que está convergente a 5, pero dependiendo sobre qué valor nosotros estamos evaluando nuestra serie, o sea, si yo cambio z, aquí estamos probando ahora 0.5, podríamos probar 0.9, o números más grandes que 1, números más chicos que 1, nos vamos a dar cuenta que esta función ya sea puede converger bastante rápido, o por otro lado puede explotar. Por ejemplo, si nos vamos a 0.9, nuestro gráfico es convergente. Si nos vamos a 0.99, nos damos cuenta que ahora la convergencia está llegando después, más tarde. Si se dan cuenta, ahora en torno a los 500 está empezando a converger. Antes, cuando estábamos en 0.9, la convergencia llegaba bastante rápido para n pequeño. Si ponemos 0.9 o 999, nos damos cuenta que ya no es convergente, tendríamos que ir a números más grandes, por ejemplo a 5000, para ir sumando. Y ahí tenemos de nuevo otra convergencia. Y claro, si estamos en 1, básicamente estamos sumando 1 más 1 más 1 más 1 hasta infinito. Entonces, claramente aquí podemos ver que cuando z es igual a 1 real, esto va a ser un número que va a ir sumando hasta infinito. Y si tenemos números más grandes que 1, va a ser una serie que va a diverger. Entonces, aquí, para un número real, simplemente estamos viendo cómo esta serie diverge dependiendo del valor que tenga x o z cuando es solamente 100% real. Bien, ahora, nosotros estamos hablando de números complejos. Entonces, ahora, nosotros, nuestra serie z va a tener una parte real y una parte imaginaria. No va a ser solamente la parte real. Y eso va a ser importante para poder entender qué le está pasando a nuestra convergencia. Entonces, vamos a tomar aquí el mismo ejemplo. Vamos a tomar una serie. Bueno, la vamos a separar en la parte real e imaginaria para que la podamos mapear. Y por ejemplo, si nosotros graficamos el... Nosotros antes habíamos puesto 0.8 aquí. Voy a poner de nuevo. 0.8. Y nos dábamos cuenta que 0.8 no teníamos que ir tan alto. Podíamos, con 50 números ya convergíamos, más o menos. Acá vamos a hacer lo mismo, 0.8, pero ahora vamos a jugar con nuestro elemento. Por ejemplo, si yo pongo el número real, el número real, nos damos cuenta que nuestra serie converge y está viviendo en el eje real. Aquí estamos viendo el mapa desde arriba. Ahora, si cambiamos la fase compleja, le ponemos pi décimos, nos damos cuenta que nuestra convergencia ahora va hasta este punto. O sea, que este es el punto inicial, porque parte desde 1, porque 1 más z cuadrado, etc. Entonces nos vamos acercando a este número, y dependiendo de cuánto usemos acá. Si pongo 100, convergemos a un número más chico, 4, y nos damos cuenta cómo estas series van sumando, porque siempre le vamos agregando un poquito de número complejo. Claro, entonces esto es bastante interesante. Podemos cambiar esto a 1 y darnos cuenta dónde va a converger. Ahora converge ahí ese punto bien cercano a 1. Pero va a pasar lo mismo que antes. Si nos vamos a 9, nuestro número converge ahí, a 0.9. Si estamos en 0.99, la convergencia tarda más. Está ahí el punto central. Si nos vamos a 0.999, estamos ya no convergiendo, necesitaríamos agregar más puntos a nuestra serie, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a 1, nuestro número complejo no converge, nos quedamos dando unas vueltas ahí. Si quieren, lo puedo cambiar esto para que sea más circular. Claro, aquí queda un círculo más grande. Lo voy a volver a...
Y claro, si nos vamos a números más grandes que 1, esta cosa va a diverger, básicamente. Aquí nos vamos a salir del plano donde estamos graficando, pero la idea es que nuestra función va a explotar. Y eso va a ser importante también verlo desde el punto del plano complejo. Por ejemplo, si hacemos el mismo gráfico, pero está variando todos los ángulos, la fase teta de nuestros números complejos, bueno, está aquí escrito básicamente, nos estamos dando cuenta por dónde viven nuestros puntos, nuestra convergencia, de los distintos, a qué número final está convergiendo la serie, según el radio que estemos tomando. 0.2, 0.5, 0.9. 0.2 es el azul, 0.5 el rojo y 0.9 es el negro. Entonces ahí vemos dentro del plano complejo de partida, de salida, a qué número convergimos. Nosotros estamos viviendo aquí de un circulito de orden 1 y lo estamos mapeando sobre este plano complejo mucho más grande. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a ver la próxima clase es analizar este asunto con las series, porque nos va a servir para poder expandir funciones a futuro cuando hablemos de las series de Lorentz o las series de Taylor. Porque sea como sea, nosotros queremos que una serie converja a un valor bastante, un valor conocido, pero más que nada saber cuándo o en qué condiciones esa convergencia se logra. Muy bien. Para ejercicios, para que practiquen ya sea la materia de hoy, pero también para que practiquen para la prueba, por ejemplo, es mostrar que la derivada de seno es coseno y por lo tanto que coseno de zeta podría ser igual o debería ser igual a 1 partido por 2 pi i por la integral cerrada de seno de w en este caso partido por w menos zeta al cuadrado, que equivale a usar la fórmula de la derivada en términos de la función de contorno de la función analítica. Entonces, eso es interesante para que ustedes lo traten de expandir y vean si se cumple también con esta función un poco más complicada. Muy bien, entonces, eso es la clase de hoy. Entonces, si tienen dudas, preguntas, me pueden decir. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. ¿La integral es de la singularidad de orden mayor que 1? Ah, sí. Bueno, eso está. Ya, sí. O sea, básicamente lo que estás diciendo ahí es lo que cuando comparamos con lo que habíamos hecho antes, de que la función constante tiene derivada cero, está relacionado a eso. Bien, entonces voy a parar la grabación. Recuerden